Hola amigos, ¿cómo están? Miren, aquí les comparto este maravilloso video que es fascinante verlo porque aquí vemos claramente cómo estos seres destruyen los misiles, cómo de alguna manera ellos sí están protegiendo al planeta, de alguna manera están interviniendo, no interfiriendo, interviniendo, porque realmente les preocupa que la raza humana se destruya a sí misma. Este video es fascinante. Ustedes pueden ver cómo se destruyen los misiles, cómo se destruye esta tecnología que solamente tiene el destino de la guerra, que no le interesa que los humanos prevalezcan en su vida, que tengan una vida llena de paz y de tranquilidad, que el negocio es muy grande cuando se trata de guerra. Es lamentable saber que muchas personas piensan en guerra porque tal vez desde niños no recibieron amor, recibieron maltratos y su corazón está totalmente lleno de una amargura y de un enojo. Eso pasa en todas partes. Hay guerras menores como guerras mayores. Hay caos menor como caos mayor. Y ahorita muchas personas están sufriendo y padeciendo la angustia de que se vaya a desencadenar una tercera guerra mundial. La noticia triste es que vivimos muchas mini guerras, muchas apenas si se notan o si se hacen saber. En los mismos hogares hay guerras entre los padres, los hijos, los hermanos, entre la familia. Y eso es muy lamentable. Guerras en las comunidades, en las ciudades, entre países unos con otros. Hasta allá llega el nivel, a nivel planetario, causando daño y atrocidades de una forma brutal. Y muchos de estos soldados ni siquiera quieren pelear ni quieren matar, pero son forzados a ir, obligados como un servicio militar. Como les dije en el video anterior, se necesita más valor para hacer la paz que para hacer la guerra, porque la guerra es de cobardes. Y desafortunadamente estas grandes decisiones se hacen desde los gobiernos más profundos. Pero de igual manera, en las casas, a un nivel menor, una persona también golpea y maltrata, porque es un cobarde. Es una persona que tiene miedo y de alguna forma está arrinconada en su propia oscuridad y está cegado de rabia, de enojo y de traumas no sanados. Esa violencia doméstica que es brutal y que se da en todas partes. La violencia no solamente es física, también es mental, es emocional, es económica, es verbal. Es de una de las más letales, la violencia verbal, porque de alguna manera la desinformación y toda esa programación que hemos estado viviendo es una violencia verbal que se ha encarnado en cada uno de los seres del planeta con una mentalidad de esclavos. Pero a Dios gracias, ya se están rompiendo esas cadenas, ustedes lo saben, lo están sintiendo. Porque tarde que temprano todo, absolutamente lo hemos platicado, no una, muchas veces y muchos otros, todo está saliendo. Todo está saliendo y ya nada puede ser cubierto. Ya no podrá vestirse la mentira de bondad ni de verdad. Ya eso está quedando atrás. Se están rompiendo los cascarones y las personas están viendo mejor. Ya no se dejan llevar por esa corriente oscura. Ya entendieron que ese no es el camino. Entonces, estemos tranquilos. No vivamos en la angustia, en el estrés, en la desesperación de que si seremos socorridos, de que si no seremos. Créanme, estos seres de las estrellas, estos seres más evolucionados tienen una tecnología mucho más alta que la del planeta, que ni siquiera uno se imagina el alcance de su tecnología. Ellos ni siquiera usan la palabra. Ellos viajan con una rapidez impresionante, traspasan portales. Tienen totalmente la magia en sus manos, la transformación de una materia a otra, hablando con lenguaje humano, porque realmente ellos, el lenguaje de ellos ya ni siquiera es en palabras como nosotros lo conocemos. Ellos son solamente conciencia.
Y la comunicación entre ellos es así, entre conciencia a conciencia, un entendimiento que a nosotros todavía nos falta mucho por alcanzar, pero estamos en el camino. Así que no vivamos desolados ni tristes, estresados, pensando que se desencadenará una tercera guerra mundial. Sabemos perfectamente que las guerras están por todas partes, las guerrillas, ciudades secuestradas, lo sabemos perfectamente. El caos no puede ser mayor porque ya está. Entonces, estemos tranquilos. Porque aquí está la prueba de que estos seres, a su manera, están interviniendo. Por supuesto que están haciendo algo por nosotros, para los que preguntan, ¿qué hacen los extraterrestres? ¿Por qué no vienen y nos ayudan y nos sacan de este caos? Sí lo están haciendo a su manera, pero ellos no van a interferir tampoco en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia. Vamos a ir entendiendo de a poquito de qué se trata todo. Todo sucederá en su tiempo justo y perfecto. Y cada uno irá comprendiendo que no podemos ni merecemos vivir así. Que cada uno de nosotros somos seres buenos, somos seres de paz. Y con esa tranquilidad nos vamos a dormir y a descansar. No te lleves los problemas a la cama. Mira que la mente humana no descansa ni aún dormido. Llévate la tranquilidad y la confianza de que pase lo que pase, todo, absolutamente, estará bien. Estrella, ya está aquí el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara, pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido, y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído. Gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón. Ya está Maitreya en Amazon. Gracias.